Hola, ¿qué tal, amigos? Daniel M41 con ustedes. Seguimos con el Coyote Cojo. Ahora sí vamos al nivel número 1. Bueno, vamos a adelantar esta cosa acá, esta pantalla cargando. Ok. Perfecto. Entonces, por acá, bueno, ahí tenemos las ovejas. Aquí sí empezamos el juego como tal, ok. Aquí sí, ya esto no es un entrenamiento como en el video anterior. Bueno, acá el pato nos va a dar unos consejos. Escuchemos. ¡He vuelto! Oye, si no quieres que te vea el perro ovejero Sam, ahí van unos consejos gratis. Primero, cuando aparezca este icono, significa que estás cerca de la zona de Sam. El icono te ayuda a ver hacia dónde mira Sam. Si está delante de ti, significa que Sam mira en dirección a ti. Cuando el icono es verde, significa que estás cerca de la zona de Sam. Pero la buena noticia es que no puede verte ni oírte. Cuando el icono es naranja, significa que estás en la zona de Sam. Así que no hagas ruido y todo irá bien. Cuando el icono es rojo, significa que estás en un buen lío, amigo, porque Sam te ha visto y es mejor que te largues. La mejor solución es apretar el botón ocultar. Si no lo haces, Sam te oirá cuando entres en esta zona. Ok, bueno, amigos, ya... ya eso lo entendí, los consejos del pato. Esto ya lo sabía, pero bueno, para que ustedes vean, pues, y a aquellas personas que no conozcan el juego, pues, para que vean cómo es la cosa. A ver. Ok. Bueno, por acá vamos a encontrar un reloj que viene siendo como el secreto de los niveles. A ver, coño, pero, ok. Bien, fíjense lo que dice acá. Reloj registrador, acciónalo y obtendrás un punto de regalo. Ok, si yo acciono ese reloj, pues el nivel dice... nivel completado, completamente superado. Pero si no lo acciono, si solamente recojo la oveja, dice nivel superado. Ay, coño, espero que me hayan entendido. Si recojo la oveja y el reloj no, dice nivel superado. Pero si hago ambas cosas, dice nivel completamente superado. Así que, a ver, voy a procurar recoger tanto la oveja como accionar el reloj en todos los niveles. No sé si lo podría hacer en todos, pero bueno, en los que pueda. A ver, vamos a echar un vistazo acá. Está Sam cuidando a sus ovejitas. Ok, bueno. A ver qué dice por acá. Si has hecho explotar la dinamita, puedes venir aquí y coger más. Ok, perfecto. Puedo recoger todas las dinamitas que yo quiera. Vamos a explotar esto acá de una vez. Ok, eso es para abrir camino ahí, como ahí está la meta. Ok. ¿Qué dice por acá? Atención, puente poco seguro, pasar de uno en uno. Ok, más claro imposible, o sea, no puedo pasar con la oveja por aquí. Y ustedes dirán, coño, pero ¿cómo? Entonces, ¿cómo coño pasa? Ya ustedes van a ver, no se preocupen. Bueno, vamos a visitar acá al granjero Porky. Porky. Hola, soy el granjero Porky. Me han dicho que intenta robar el baño de Sam. Buena suerte. Cultivo toda clase de verduras y conozco bien a los corderos de Sam. Por ejemplo, podrás atraer a un cordero si le enseñas un poco de lechuga. Si lo haces, no te tendrás que cargar con ellos. Vuelve con tu cordero y te enseñaré cómo usar ese vegetal comestible. Bueno, ese vegetal comestible. Calle su madre. Bueno, vamos a ver entonces. Bueno, esta cosa va a estar fácil, porque fíjense que el perro no está viendo para acá atrás. Entonces puedo agarrar esta oveja que está aquí. Pero eso sí, yendo con cuidado, caminando así para no hacer ruido. A ver, llevar. Cállate, oveja, cállate, cállate, cállate. Tú, 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 tú. Ay, 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 que no me vea, que no me vea ese puto. A ver si puedo saltar por aquí. Ok, perfecto. Ya tengo la oveja. Ahora necesito que el granjero Porky me enseñe a utilizar las lechugas.
Has conseguido separar a un cordero del rebaño. Muy bien. Ahora te enseñaré cómo usar la lechuga inteligentemente. A los corderos de Sam les encanta. Solo tienes que dejar un poco de lechuga junto a un cordero. Este se dirigirá hacia ella por su cuenta para comérsela. Pero cuidado, no dejes la lechuga demasiado lejos o no podrá verla. Para saber si estás lo bastante cerca antes de dejar la lechuga, comprueba si aparece este icono. También puedes dejar hojas de lechuga por un camino. El cordero irá de un fragmento a otro, pero no los pongas muy separados porque el cordero se parará. Así que no olvides buscar el icono antes de colocar la lechuga. Te indicará si está lo bastante cerca. ¿Entiendes lo que te digo? ¿Me sigues? Espero que tú lo comprendas porque yo no entiendo nada. Ay, coño de su madre. Yo no sé cuánto tiempo tardó el cerdito explicándome eso. Yo creo que un minuto. Fácilmente él pudiera haber tardado, no sé, 30 segundos, marico, pero como habla, verga, weón, eso, o sea, es una eternidad. A ver, bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, amigos? Vamos a hacer un camino de lechugas, ¿ok? Vamos a hacer un camino de lechugas por acá. A ver, vamos a poner una aquí, ¿verdad? Ponemos otra aquí. Ya no, espera. Ok, aquí. Que aparezca en azul. Porque si no, no va a poder ver la lechuga. Ok, caminamos más. A ver, por aquí. Caminamos más. Vamos a ponerla. No, muy lejos. Aquí. Vamos a poner la otra por aquí. Y la otra aquí. Excelente. Ahora. Corre, 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 corre. Ok, ven acá. Venga acá, deja esa verga, déjala. Dame, coño, ven acá. Oveja mala. Ok, entonces vamos a colocar a la ovejita por aquí. Dale. Dale, lechuguita, dale, come lechuguita. Yo lo voy a esperar del otro lado, lo voy a esperar. Ok. Viene aquí, ella viene solita. Bueno, mientras ella viene para allá, vamos a adelantar esto en el emulador. Ok. Ok. Perfecto. Menos mal que tengo el emulador y puedo hacer eso, weón. Si no tuviera el emulador, tuviera que esperar. Si estuviera jugando en la consola PlayStation 1, tuviera que esperar. Ok. Bueno. Y así superamos este nivel. Así que vamos al estudio. Studio. Ok. Entonces ahí va la ovejita. Ok, ya con esta pues serían 15 las que faltan. Y se abre un nuevo camino. Y otra victoria más. Seguro dice el pato ese. Ya van a ver. Ok, esto está guardando los datos automáticamente. Perfecto. Y otra victoria más. A ver, dilo, puto. ¡Fantástico! ¿Ah? Nuestro concursante necesita silencio. ¡Silencio! Calla, qué bueno que tiene varias frases. Qué bueno que tiene varias frases. Hay algunos niveles ocultos que están así. Tú te metes por el otro lado de la puerta y es un nivel secreto, weón. Entonces, lo que seguiría es esto que está acá. A ver, aquí, nivel 2 no superado. Ah, antes de despedir este video. Vamos, mire, fíjense que dice nivel completamente superado. Si yo no hubiese cogido el reloj, dice nivel superado solamente. Así que, este, obviamente como no he jugado, dice nivel no superado. Bueno amigos, vamos a dejar este video hasta acá. Recuerden seguirme en Twitter, dale like a mi página de Facebook. Y si te gustó este video, dale like, que no cuesta nada. Dale ese botoncito que dice me gusta y así de sencillo. Bueno, nada, se despidan de RP41, sí, ya nos vemos en un próximo video, ok. Por supuesto, del Coyote Cojo, ¿no? Otro video del Coyote Cojo. Nos vemos. ¿Te gustó el video? Recuerda darle un like, suscribirte si eres nuevo en el canal. También puedes estar pendiente de nuevos videos a través de las redes sociales Facebook y Twitter, las cuales están en la descripción de este video. Daniel M4A1, Gameplays y algo más.